assistant professor of the gastroenterology division of University of Washington School of Medicine. Welcome, doctor. Thank you so much for the honor. Gracias por el honor de ser parte de esta conferencia. Realmente para mí es un placer hablarles de Clostridium difficile. Bien, quiero remontarme a 100 años atrás, porque el primer caso de esta infección fue publicado en el Journal de Johns Hopkins a finales de los 1800. Se trató de una mujer de 22 años que había tenido 3 meses de náusea y vómito, estaba desnutrida, fue examinada por el famoso Sir William Oster, médico famoso, que se dio cuenta de que tenía un estómago dilatado, masa palpable, y igual que la medicina académica, la medicina académica de hoy, se fue del pueblo y no la trató, sino hasta después de que murió. Tenía una úlcera pilórica, había sido sometida a cirugía, y luego fue tratada después de operación con enemas de salina y de whisky, que suponemos que era el patrón de oro de aquel momento. Y postoperatoriamente, si hubiera tenido, colonoscopia, hubieran visto esto, porque postoperativamente, 10 días después de la cirugía, desarrolló criteria, tenesmos y luego diarrea con sangre, y finalmente falleció. And at autopsy, they described this as diphtheritic colitis. So remember, they saw a lot of diphtheria with membranes in the back of their throat. Membranas en la garganta, y por eso fue lo que vieron eso. Y eso es lo que habrían visto si hubieran tenido colonoscopia. Lo que hubieran visto ahora bien bajo el microscopio es esta imagen típica del colon. Tenemos una pseudomembrana que lo cubre. Está constituida por fibrina, etcétera, y residuos. Y tiene esta lesión tipo volcano, lo llaman lesión volcánica. Está erupcionando. Erupciona como cosa. Y bueno, no había antibióticos en aquella época, por supuesto. Entonces, ¿por qué le dio esta colitis pseudomembranosa? Quizás porque hubo un cambio en su bioma, porque había tenido cirugía, tuvo una enfermedad gastrointestinal y cambiaría las cosas. Y seguramente los enemas de whisky también cambiaron las bacterias y su colon. Entonces, la colitis pseudomembranosa se reconoció ampliamente en los Estados Unidos en 1974, con la introducción de la clindamicina, y se llamó incluso colitis clindamicina. Y en el 77 se habló del organismo que se identificó. Primero se identificó la toxina y se reconoció que era Clostridium difficile. Este organismo había sido ya descrito en los 30, la década de los 30, y había sido aislado en niños. Se le había llamado Bacillus difficilis porque era difícil de cultivar. Y luego se le puso el nombre de Clostridium difficile. En Estados Unidos, en Europa y en Canadá hemos tenido epidemias de C. difficile desde el año 2000, porque esta cepa produce 20 a 30 más toxinas. Entonces la gente se enferma mucho más, tiene tendencia a morir y a necesitar cirugía urgente. Vean acá que hay un gran aumento en el número de casos en los Estados Unidos. Y luego, si nos fijamos en la gráfica, vemos que el aumento se ha dado predominantemente en los mayores. La definición de mayores cambia año a año. Pero vean, hay una definición de pacientes mayores, más de 85 años o 85 años. Hay muchos casos en esos grupos. Entre los de 65 años, y menos, there hasn't been that much of an increase. No ha habido tanto aumento de la infección. El aumento se ha dado realmente en los pacientes de más de 85 y también en el rango de los de 75. Ya conocemos los factores de riesgo de los antibióticos, sobre todo las cefalosporinas, de la clindamicina, ahora de las quinolonas. Estar en hospital largo tiempo, tener más de 65 años, tener otras condiciones comorbidez, inmunosupresión, etc. Pero ahora hay nuevos riesgos, nuevos factores de riesgos con las quinolonas. Hay más casos adquiridos en la comunidad, más gente se enferma en los ambulatorios y algunos no reciben antibióticos. Y si nos importan los que tienen la enfermedad inflamatoria, sabemos que tienen más infección que la población en general y tienen más tendencia a morir.
Symptoms are diarrhea, los síntomas de la diarrea, bueno, estos son los síntomas principales. La diarrea es el que vamos a seguir si vamos a cuidar al paciente. Esto es un momento en el que no se vería diarrea con colon tóxico. Los laboratorios van a ser, bueno, conteo de glóbulos blancos porque habrá reacción de leucomoides. También vigilar la albúmina porque si baja eso es una mala señal. Y si aumenta la creatinina también es una mala señal. Las pruebas han sido muy confusas. Hay un antígeno que cuando es positivo señala infección. Si es negativo, no hay ser difícil. Entonces, si es positivo, esto bueno, lleva a mucha confusión, porque esta es una prueba barata, le gusta hacer esto a los laboratorios. Si es negativo, no hacen más pruebas. Si es positivo, entonces hay que hacer otras pruebas para ver si realmente es difícil con toxinas. Entonces, puede ser la prueba EIA, es decir, un ensayo enzimático o la de la PCR. Esta de la reacción de la cadena, en cadena de la polimerasa es muy sensible, capta el CD, pero no sabe si se sabe con esta prueba si produce toxinas. Entonces nosotros como doctores tenemos que interpretar la prueba en el contexto de nuestro paciente. Entonces recuerden que los pacientes o los humanos pueden ser portadores del Clostridium difficile, del 3 al 7% es portador, y no se debe hacer pruebas de ese si no hay diarrea presente. Los pacientes que han estado hospitalizados tienen una tasa mayor de como portadores de Clostridium difficile que la población normal. El paciente hospitalizado con diarrea, si la prueba es positiva, entonces busquen en el paciente a ver si hay otra causa, porque en el hospital uno ve mucha diarrea por laxantes, etcétera, y por alimentación con tubos. Entonces hay que usar el juicio clínico y eso es muy positivo. Si tienen tiempo de ir a internet, quiero que vean este video, se los invito a ver, de Ámsterdam. Allá entrenaron un beagle para que sea diagnosticador de Clostridium difficile. Lo llaman Cliff y no sé si la idea era que hiciera rima con difícil. El video es muy interesante, se muestra cómo entrenan al perro, lo llevan al campo, siembran materiales con Clostridium difficile, etcétera, y lo enseñan. Bueno, resulta ser que este perro es muy bueno porque lo llevan al hospital, se sienta al lado de la cama si el paciente tiene prueba positiva. Qué manera tan amable, no le ladra ni nada. Y bueno, realmente ha sido muy bueno detectando tanto como las pruebas de PCR. Entonces lo llaman PET scanning, como pet de mascota. Bueno, aquí no hay beagles, yo no tengo beagles, pero parece que hay un perro canadiense que también ha sido entrenado en esta tarea. Bueno, la idea principal es que hay que hacer pruebas de ese si hay diarrea, no por repetir la prueba si es negativa, y no probar hacer pruebas para ver si se curó al final del tratamiento, porque el resultado puede seguir siendo positivo mucho tiempo después o meses después del tratamiento. Bueno, aquí están las guías a publicar. Hay un estudio que versó sobre cómo se comportan los pacientes cuando son tratados siguiendo las guías. Resulta que responden bien cuando han sido pacientes muy enfermos. Bueno, hemos dividido la enfermedad en leve a moderada, severa y complicada. Esa es la que llaman fulminante o refractaria. Leve a moderada, bueno, tenemos diarrea. No hay criterios para infección severa, pero el tratamiento es el siguiente: detenemos el antibiótico, eso es bueno, pero no siempre es posible. Nunca usen antiperistálticos, por lo general son seguros, pero no para esta diarrea. Empiecen con metronidazol porque es eficaz y poco costoso en comparación con otras drogas, pero yo no lo usaría en embarazos, lo usaría si lo pueden tolerar. Y luego los expertos dicen que hay que empezar con vancomicina en los pacientes con enfermedad inflamatoria. Luego tenemos los para el caso de la infección severa, hay hipoalbuminemia
minemia, menos de 3, ahí, aquí empezamos entonces con vancomicina, 125 miligramos durante 10 días, 4 veces al día. Si no mejoran, se aumenta la dosis. No hay datos que respalde eso, pero hemos visto que los pacientes mejoran más. Luego, la infección severa y complicada. Aquí están más enfermos los pacientes, quizás están en la unidad de cuidados intensivos, tienen hipertensión, fiebre, tienen también oclusión intestinal, miren los glóbulos blancos, lactato, etcétera. Recomendamos, si no hay distensión abdominal, empezar con vancomicina, pero ir agregando metronidazol. Si hay distensión abdominal, recomendamos una dosis mayor de vancomicina y de metronidazol y pensar dar la vancomicina intravenosa. Creo que voy a saltar los casos porque no quiero quedarme sin tiempo, pero los casos eran para mostrarles un caso severo en el cual uno empieza con vancomicina y en este caso, como no estaba mejorando el paciente, se aumentó vancomicina y se agregó a la otra medicamento. Si es empeora el caso, cirugía. Pocos pacientes irían a cirugía, pero si aumenta la distensión abdominal y le damos una terapia médica máxima, entonces sería un buen momento para cirugía o para hacer consulta de cirugía. Las indicaciones son que no respondan a la terapia médica máxima en el rango severo y complicado, que haya un aumento de los glóbulos blancos, de la creatinina, que baje la albúmina y que haya distensión abdominal progresiva. When do you operate? Ahora, ¿cuándo operamos? La literatura dice que antes del punto de no retorno. Eso realmente no nos ayuda, porque a veces no sabemos cuál es el punto de no retorno. Entonces, hay una serie retrospectiva de Canadá con miles de pacientes que fallecieron de Clostridium. Entonces, es difícil saber si se hace la cirugía o no. Miles de muertes ocurrieron en Quebec por este esta bacteria. Hice un estudio retrospectivo pues para ver los pacientes de los 123 que estaban sumamente enfermos con mortalidad. Bueno, 36 habían sido tratados, 38 pero quirúrgicamente, 123 médicamente. Entonces fueron a ver de estos 161 pacientes cuáles eran los predictores, cuál iba a funcionar mejor con medicina o con cirugía. Bueno, indicaciones de colectomía, esto realmente impactó, vean los valores, hay una indicación clara de cirugía. Y esto es lo que hallaron. Entre los pacientes quirúrgicos, 34% fue la mortalidad. Y en los tratados médicamente, la mortalidad fue del 58%. Pero lo importante de este trabajo es que trataron de ver cuáles eran los elementos que predecirían la mortalidad. Aumento del lactate, de los glóbulos blancos, mayor de 20.000, estar en shock, tener más de 35 años. Y en estas condiciones pensaríamos de una cirugía temprana. Now, an option ahora, to otra opción a la colectomía es hacer una ileostomía en asa, es decir, se levanta el ileo, se deja el colon en el sitio y luego se hace un lavado del colon, un lavado del colon con vancomicina hasta que sane. Esto se desarrolló en la Universidad de Pittsburgh, allí tienen un centro de trasplantes muy grande y estaban viendo una gran epidemia de Clostridium. Entonces, cuando empezaron a hacer la ileostomía en asa, se dieron cuenta de que el 19% de los pacientes fallecía y el resto no todos, pero en centro de trasplantes. Entonces, esto se comparó con la mortalidad del 50% cuando hacían la colectomía total. Entonces, esta es una opción quirúrgica buena para los pacientes que se piensa que están demasiado enfermos para cirugía, pero que si no, morirían. Mencioné que estas enfermedades son una mala combinación, el síndrome de inflamación y la infección por Clostridium, los factores de riesgo, enfermedad del colon, supresión inmune, cada vez es más adquirido en la comunidad, resultados, bueno, hay muchas complicaciones. Entonces, en este caso, el tratamiento es interesante. Yo pediría a un experto que me ayude a determinar el tratamiento. La recomendación es empezar con vancomicina y no cambiar la terapia de inmunosupresión durante unos días para ver cómo responde el paciente. Pero el asunto es que los síntomas de las dos enfermedades son lo mismo. Entonces, es difícil saber a veces si el paciente está empeorado porque empeoró la IBD o porque no se mejoró la infección. Entonces, esto hay que hacerlo caso por caso, individualmente.
individualmente. Bueno, si ustedes quieren pueden tomar acá una fotografía del tratamiento médico. So my favorite topic is, pero mi tema favorito es la infección recurrente. Muchos mejoran con el tratamiento, pero 10 al 20% vuelve a recurrir en unas semanas. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque estamos usando antibióticos para tratar una enfermedad que es causada por un antibiótico. Y es un ciclo vicioso, pues. Entonces, las recurrencias empiezan en un 10 al 20%, pero después de tener la primera recurrencia, la otra probabilidad es 20 al 40% y llegamos a 40 y 60%. Y entonces el paciente se ve en este ciclo vicioso de recurrencia y recurrencia. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una combinación de respuestas inmunes deficientes y luego está también la monotoxina AB. Pero hay otros factores de microbioma que yo pienso que son las causas primordiales de recurrencia. El riesgo, bueno, ya haber tenido una recurrencia, tener antibióticos intercurrentes y tener enfermedad severa. También la inmunosupresión es un factor de riesgo. La recomendación para el primer tratamiento, utilizar el mismo tratamiento, el mismo antibiótico que se utilizó en el primer episodio, a menos que sea severo. El segundo tratamiento, utilizar vancomicina, el tratamiento que ya describí. Me gusta este tratamiento porque es sencillo y directo. Básicamente, vancomicina, 125 miligramos 4 veces al día por 10 días. Y luego una sola pastilla cada 3 días después por 10 dosis más. Muy sencillo. En cuanto a los probióticos, hemos estudiado esto antes de que la gente supiera que son los probióticos. Disminuyen la recurrencia de los pacientes con infección recurrente. En un segundo estudio vimos que eran positivos solamente en un de pacientes, entonces uno puede sospechar de esas personas que publican datos significativos sobre esto. Y básicamente esto fue lo que yo hice antes de pensar en los trasplantes de microbiota. Pero el trasplante es tan importante, tan efectivo, que pienso que los probióticos no tienen un gran papel que desempeñar en este campo. Bueno, trasplante de microbiota fecal, ya lo escuchamos, ¿qué significa? Se hace a través de enema o colonoscopia o cápsulas que ya están libres, disponibles. ¿De dónde salió esta idea? Bueno, de Colorado, de un cirujano que vio esta colitis pseudomembranosa en sus pacientes y tuvo la idea de dar heces de donantes. Otro cirujano hizo un estudio similar, un estudio que se nos olvidó durante décadas, hasta que vimos tantos casos que decidimos que había que tratar, y entonces este tratamiento tan antiguo retomó vigencia. Y hace poco supimos que este proceso, esta idea realmente se había practicado en la China hace 1700 años, cuando le dieron heces de los recién nacidos a las personas enfermas. Hay cuatro ensayos aleatorizados que muestran la eficacia. También en esta infección y también para pacientes que han tenido tres o más episodios. Primero prueben el tratamiento que describí de vancomicina y asesórense de que no haya una IBS posinfecciosa, porque a veces no es el Clostridium difficile lo que causa la diarrea, sino la IBS, el síndrome pues inflamatorio. ¿Qué más? ¿Qué pasa si hay que darle antibióticos nuevamente al paciente? No lo eviten si es realmente necesario. Solo 10% de los pacientes van a tener recurrencia nuevamente. Sugerimos también utilizar el espectro más angosto de antibióticos posible. Y hay un producto que es nutritivo y que es económico y da buenos resultados en Estados Unidos. Es un probiótico.
antibiótico. Puede utilizar ese tipo de producto, el S. Boulardii y Lactobacillus GG, para evitar la diarrea, pero no evita la infección por Clostridium difficile. Y luego, en caso de muy alto riesgo, persona bien en forma que no puede darse el lujo de volver a sufrir Clostridium difficile, pueden entonces usar profilaxis con vancomicina. En Canadá, en pacientes que habían tenido recurrencia, los pacientes que recibieron vancomicina registraron una reducción de la recurrencia. Entonces, en la persona ocasionalmente muy enferma, quizás valga la pena usar la vancomicina. Ahora, el control, bueno, higiene de las manos, precauciones con las barreras, es decir, utilizar batas y guantes, también educar al paciente, al personal, detección y vigilancia, agentes esporicidas para limpiar superficies, etcétera. Políticas de restricción de antibióticos, bueno, se ha podido constatar la reducción de las epidemias de Clostridium difficile en los hospitales. Los probióticos no están listos para prevenir Clostridium difficile, aunque los metaanálisis dicen que sí. Los metaanálisis son comparaciones de manzanas con peras y arroz con mango. Entonces uno no puede saber realmente qué es lo que le va a dar al paciente para evitar la infección por Clostridium difficile. ¿Y qué es lo que viene? Bueno, vienen productos, vacunas que están en desarrollo, y hay un ensayo reciente que fue negativo. Fue negativo probablemente porque incorporaron pacientes con PCR positivos, pero tenían IBS y no tuvieron trasplantes fecales. Entonces las vacunas están en desarrollo y bueno, muchas cosas más. Entonces, para resumir, hay mucha infección, hay que tratar de acuerdo a las guías, así mejorarán los pacientes. Si hay recurrencia, nada es tan bueno como el trasplante fecal, y no se olviden de las estrategias de prevención. Y muchísimas gracias por su atención.